Cuando hoy una ministra de Educación dice en un diario vasco que yo me equivoco por decir que los hijos son de sus padres, mi preocupación es máxima, porque todo el mundo se puede equivocar. Yo he dado muchas ruedas de prensa. Además, sabéis que a mí me gusta generalmente hablar más que leer. Y todos nos hemos equivocado con un adjetivo, con una intención, con una metáfora, con una ironía. Por tanto, yo cuando escuché en esa rueda de prensa del viernes, oiga, claro que no, los hijos no se puede decir que sean de sus padres, dije, bueno, pues será un lapsus, ¿no? Por la prepotencia habitual de este gobierno, a lo mejor es un lapsus por el que no piden disculpas, pero hay que dar al tema, ¿no? Hoy la misma ministra Celaá ha vuelto a decir, oiga, no, señor Casado, es que por supuesto que los hijos no son de sus padres. El vicepresidente del gobierno ayer dijo, por supuesto que no, porque los hijos no se inscriben en el registro de la propiedad, se inscriben en el registro civil. ¿Y en el libro de familia no, señor Iglesias? Es decir, lo que me están diciendo entonces es, como dicen a las familias en Cuba, que los niños son de la revolución. ¿Vamos a llegar a que los niños también delaten a sus padres cuando no son buenos revolucionarios, como pasa a día de hoy en Cuba, en las memorias históricas, hoy actualidad? ¿Vamos a llegar en el momento, en esa Europa en blanco y negro de los años del telón, en el que los hijos que delataban a sus padres porque no estaban de acuerdo con el régimen político en el que vivían van a tener un premio y se les podía separar de sus familias? De eso estamos hablando, señora Celaá, señor Sánchez, señora Montero, señor Iglesias. ¿Verdaderamente hoy siguen manteniendo que mis hijos no son míos? ¿Verdaderamente están ustedes renunciando a leer la Constitución española, que en el artículo 27 consagra la libertad de los padres para que decidamos la educación de nuestros hijos? ¿Lo dicen claramente? ¿Quieren romper la Constitución y quieren romper los derechos de un padre sobre sus hijos? Porque esto ya no es una broma. Ya no es una broma. Es que llevan 3 días ratificándolo. ¿Yo qué tengo que pensar? Yo tengo que preocuparme a ver si lo digo en buen tono, si crispo, si no crispo, si soy de derecha, si soy de izquierdas, por decir que mis hijos son míos y que no va a venir ningún burócrata, ni ningún socialista, ni ningún comunista a decir a mis hijos cómo tengo que educarlos. Esto es de una gravedad extrema. ¿Cuál es lo siguiente?